Otro ejercicio similar al que acabamos de hacer. Tengo 50 euros. Me gasto un cuarto en el cine. Un doceavo en palomitas. Y ahora venimos a otro de los puntos fuertes de estos ejercicios. Y 2/5 de lo que me queda en gominolas. ¿Cuánto dinero me queda al final? ¿Cuánto me sobra? Ahí el que me queda es fundamental. ¿Cuánto me gasto? Me gasto un cuarto más un doceavo. ¿Vale? Un cuarto más un doceavo es el mínimo común múltiplo, es 12. Entre 4, 3 por 1, 3. Me gasto 4/12, que nunca está de más simplificar. Un tercio. ¿Vale? Y ahora me dice, esto es el cine más las palomitas. Y ahora me dice que me gasto 2/5 de lo que me queda. ¿Cómo sé cuánto me queda? No. ¿Cuánto me queda? Si me he gastado un tercio, ¿cuánto me queda? No. No, no me queda 2/5 menos un tercio. Están hablando por hablar. Ven los números y los mezclan así, al azar, sin pensar. Venga, lo que sea, a ver si salta la liebre. No piensan, no piensan. No tienen el cerebro para pensar, lo tienen para otra cosa. Lo que tengo que me queda es, al principio tenía un dinero y me he gastado un tercio, pues me quedan 2/3. No es tan complicado, solo hay que pensar, pero pensar es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados. Me quedan 2/3 de lo que tenía al principio y me gasto 2/5 en gominolas. ¿Cómo es 2/5 de lo que me queda? ¿Cuánto me gasto en gominolas? 2/5 de lo que me queda. ¿Tan difícil es, de verdad? ¿Qué es tan difícil? No, no es difícil. 2/5 de 2/3. Pero hay una cosa que se llama pensar, que parece que no tenemos ganas. Me gasto 4/15 en gominolas. Y ahora, para saber cuánto me sobra, después de todo lo que me he gastado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Acabo de hablar. Si no me quiere escuchar o no se quiere enterar, no me diga cómo. No, no tiene que copiar. Le he dicho que tiene que hacer los ejercicios conforme yo los voy haciendo y tiene que intentar adelantarse porque para eso tiene el cerebro. Usted lo ha acostumbrado en el instituto a no pensar y a no esforzarse. A ver si aprende. Si tenía un dinero, me he gastado 2/3 en el cine y 4/15 en gominolas, me queda, solo tengo que hacer esta operación. Un dinero que tenía menos esto. Mínimo común múltiplo es 15. Ya les digo que yo les voy a explicar todo. Y estoy esperando que me hagan preguntas. Si no se enteran, ahora es el momento. Luego puede ser tarde. Me queda 15 menos 14, me queda por gastar un quinceavo. Tiene, no, 15 euros, ¿de qué? Un quinceavo no son 15 euros.
No sé de dónde ha sacado ese pensamiento. Ya digo, yo paso ya de pensar que a lo mejor esto no está bien explicado. Eso está perfectamente explicado y son ustedes los que se tienen que poner al nivel. ¿Cómo? Preguntando ahora. Es el dinero que tenía al principio. Yo tenía un dinero y me he gastado un tercio de ese dinero. Tengo un dinero. Si no son capaces de pensar en lo que tengo como un billete, tengo un billete y me he gastado un tercio de ese billete. Me quedan dos tercios de ese billete. Creo que la metáfora es perfecta. Y ahora su trabajo es interpretarla. Si se ponen en su casa a trabajar, lo aprenderán. Si no, no aprenderán. Tienen que empezar a dejar de pensar en que ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo. Si no lo entienden, es que ustedes son los que tienen algo que no funciona. ¿Vale? Ni el profesor, ni los libros, ni nada. Es su responsabilidad. Oye, si esto no me sale bien, a lo mejor es que yo no he practicado lo suficiente. No, no me explican bien, el profesor es muy malo, etcétera, etcétera. Es su responsabilidad. Las notas mías que les he traído hoy son notas mías. Mis notas. Mías. Ahí no había el profesor no explica bien, él no. Ahí había, si yo no me enteraba de algo, intentaba esforzarme para sacarlo. Yo en mi casa. Y a lo mejor no me daba tiempo y a ir a pegarle patadas a un balón. Pero por lo menos eran mis notas. No me tienen que pagar ni papá ni mamá, me tienen que pagar clases ni nada. Mis notas. Mi esfuerzo.